La sociedad cubana vive un momento peculiar de su devenir. El debate público del proyecto de constitución de la República de Cuba suscita y promueve el escrutinio de cada uno de los complejos procesos que caracterizan a nuestra nación. Sin dudas, esto es el resultado de las transformaciones promovidas a partir de los lineamientos de desarrollo económico, político y social delineados por el Partido Comunista de Cuba. Un proceso de tal envergadura ineludiblemente basa su sustento en las ciencias sociales y humanísticas. Precisamente en el programa de hoy le invitamos a conocer la relación entre esta nueva constitución y los preceptos que rigen la ciencia, la educación y el medio ambiente. Justo en el año en que se cumple siglo y medio del inicio de las guerras por la independencia de Cuba, el pueblo estudia y debate su proyecto de constitución. Los hitos del devenir histórico de la nación cubana aparecen referidos, a manera de síntesis, en el preámbulo de la propuesta constituyente. Ya en el primer artículo se establece que Cuba es un Estado socialista de derecho, democrático, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos, como república unitaria e indivisible, fundada en el trabajo, la dignidad y la ética de sus ciudadanos, que tiene como objetivos esenciales el disfrute de la libertad política, la equidad, la justicia e igualdad social, la solidaridad, el humanismo, el bienestar y la prosperidad individual y colectiva. Este artículo sintetiza muchos de los preceptos de las ciencias económicas, jurídicas y sociales sustentadas en el pensamiento socialista y progresista que ha caracterizado a la revolución. En el artículo 11 se especifica que el Estado ejerce su soberanía sobre todo el territorio nacional integrado por la isla de Cuba, la isla de la Juventud, las demás islas y cayos adyacentes, las aguas interiores y el mar territorial, en la extensión que fija la ley y el espacio aéreo que sobre esto se extiende, sobre el medio ambiente y los recursos naturales del país, sobre los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de las aguas, el lecho y el subsuelo de la zona económica exclusiva de la República, en la excepción que fija la ley conforme a la práctica internacional. Más adelante, en el artículo 23, se declara de manera explícita que son de propiedad socialista de todo el pueblo las tierras que no pertenecen a particulares o cooperativas, el subsuelo, las minas, los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, dentro de la zona económica exclusiva de la República, los bosques, las aguas y las vías de comunicación. En el artículo número 13 se establece cuáles son los propósitos del Estado con respecto a los recursos naturales y medioambientales. El más importante consiste en promover un desarrollo sostenible que asegure la prosperidad individual y colectiva.
Además, el Estado asume su responsabilidad de proteger el patrimonio natural, histórico y cultural de la nación. Esta Constitución, sin dudas, fortalece el respaldo jurídico a los importantes programas y proyectos ambientales que se ejecutan en Cuba. El vasto sistema de áreas protegidas, las estrategias nacionales y territoriales de educación ambiental, los programas para la lucha contra las diversas formas de contaminación y el Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático son algunos de los empeños del gobierno cubano que contarán con el amparo constitucional. La protección y cuidado del medio ambiente no puede ser una obligación del Estado únicamente. A la ciudadanía también le corresponde cumplir con derechos y deberes cívicos y políticos. De tal forma, el proyecto de Constitución de la República de Cuba demanda de sus ciudadanos cumplir los requerimientos establecidos para la protección de la salud y la higiene ambiental, proteger los recursos naturales y el patrimonio cultural e histórico del país y velar por la conservación de un medio ambiente sano y actuar en sus relaciones con las personas conforme al principio de solidaridad humana y respeto a las normas de una correcta convivencia social. Este accionar común entre las instituciones del Estado y la población deberá incidir en una mejora de la calidad de vida y el medio ambiente del que todos hacemos uso y disfrutamos. Cuba es conocida por mantener conquistas en importantes sectores de su vida social. La Constitución socialista también define que el Estado tiene como otro fin esencial asegurar el desarrollo educacional, científico, técnico y cultural del país. Como consecuencia, en el artículo 43 se consigna que el Estado garantiza a todos sus ciudadanos la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz, la salud, la educación, la cultura y su desarrollo integral. El Estado propicia la plena participación de la mujer en el desarrollo del país. También para el sector científico, tecnológico y productivo, el proyecto constitucional cubano significa un trascendental baluarte jurídico. De hecho, el documento en su título quinto establece los principios de la política educacional, científica y cultural. El artículo 95 precisa que el Estado orienta, fomenta y promueve la educación, las ciencias y la cultura en todas sus manifestaciones. En su política educativa, científica y cultural, se atienden a los postulados siguientes. Se fundamenta en los avances de la ciencia y la tecnología, la tradición pedagógica progresista cubana y la universal. La enseñanza es función del Estado, es laica y se basa en los aportes de la ciencia y en los principios y valores de nuestra sociedad. La educación debe promover el conocimiento de la historia de la nación y desarrollar en los cubanos una alta formación de valores éticos, morales, cívicos y patrióticos. De igual manera, el Estado promueve la participación de los ciudadanos en la realización de una política educacional y cultural. Se estimula la investigación científico-técnica con un enfoque de desarrollo e innovación, priorizándola dirigida a solucionar los problemas que atañen al interés de la sociedad y al beneficio del pueblo. Y se favorece la incorporación de las personas con aptitud para la labor científica. Defienden la identidad y la cultura cubana. Vela por la riqueza artística, patrimonial e histórica de la nación y por su salvaguarda.
Los bienes que conforman el patrimonio cultural de la nación son inalienables, imprescriptibles e inembargables, y protege los documentos de la nación y los lugares notables por su belleza natural, reconocido valor artístico o histórico. Esto sienta importantes bases metodológicas para dar cumplimiento al ideario de Fidel de que el futuro de Cuba sería un futuro de hombres de ciencia y de pensamientos. La propuesta de Constitución de la República de Cuba, además de establecer derechos ciudadanos y los preceptos para el funcionamiento del Estado, hace referencias explícitas a cómo debe ser el desempeño de la actividad científica y medioambiental, elementos estos que resultan decisivos en la edificación del proyecto socialista y soberano de la Revolución Cubana.